caso, por ejemplo, de ese presidente del PRI, hasta donde tengo información, es una denuncia de la Fiscalía o Procuraduría de Campeche. De hecho, el fin de semana en el Twitter, la cuenta del Gobierno de México publicó un mensaje en el que se hablaba de que… Sí, fue un error que se cometió aquí, porque nosotros no teníamos por qué difundir eso. Pues la Fiscalía tenía información, alguien filtró, llegó aquí y se dio a conocer. ¿Quién publicó esa información? Aquí, de comunicación. No fue Jesús, pero fue una compañera que trabaja aquí. Y una vez que se dieron cuenta de que era un error, porque yo pedí informes, bajaron la publicación. Bueno, fue decisión del mismo Jesús. ¿Qué es lo que hay? Es una investigación en Campeche. Lo que sí les puedo decir de la Fiscalía… Andrés Manuel López Obrador, de este que dice el maestro Ricardo Sevilla sería el sepulturero del PRI, en referencia a Lito Moreno, ya que nos dé él su punto de vista. Pero para iniciar, Jesús, creo que esto demuestra nuevamente el compromiso con la transparencia del presidente Andrés Manuel López Obrador para admitir que fue un error. Pero ojo, en esta aclaratoria dice, alguien filtró, alguien de la Fiscalía General de la República filtraría esta información, ¿o de qué estamos hablando? El presidente abierto a los cuestionamientos y abierto a responder. Mi querido maestro Ricardo Sevilla, escritor, periodista independiente y miembro de esta familia sin censura, te saludo con mucho gusto acá, frente a la Casa Blanca. Querido Vicente, público memorioso, pues ha sido un fin de semana largo y candente para algunos personajes. De entrada lo ha sido para este sepulturero, Alito Moreno, quien regresó a México, como ya bien glosaste, y con ese cinismo, con esa cara dura que lo caracteriza, ahora dice que es perseguido político. Y bueno, en un ratito más también platicaremos sobre Ricardo Monreal, el senador morenista, que con esa malévola sonrisa de Hannibal Lecter ha estrenado un horripilante video donde destroza el rap y miente presentándose como lo que no es, un político confiable. Pero comencemos con Alito, Vicente, porque el líder priista, además de tener una semana de perros, tuvo un domingo a su medida, es decir, bastante miserable. Recordemos que la semana pasada ha estado en el ojo del huracán, el martes pasado, en medio de rumores y especulaciones, críticas y pastelazos en el rostro, Alito salió de México hacia Ginebra, allá en Suiza. Ya saben ustedes que el safio líder del PRI dijo que haría una gira internacional donde acudiría a la ONU, a la OEA y a otros organismos internacionales para denunciar lo que él dijo son actos de persecución en su contra de parte del gobierno del presidente López Obrador. Pero contra lo que Alito hubiera querido, Vicente, López Obrador no picó el anzuelo y le respondió que él está a favor de la libertad de expresión, asestándole una bofetada con guante blanco. El presidente aseguró que no censuraría, Vicente, las denuncias de Alito, y puede decir, puede pensar, puede vociferar lo que quiera. Ahora, olvidémonos de que Alito fue solo a hacer el ridículo en todos los recintos donde se presentó y nadie lo peló. Olvidémonos de que en los foros donde el líder del PRI fue a monologar no había casi nadie. Olvídese usted, público memorioso, en suma, de que el tipo fue ignorado olímpicamente. Aquí lo verdaderamente importante, lo trascendente desde mi punto de vista, es que según nos dijeron algunas fuentes al interior del PRI, del CEN del PRI, Alito no fue a denunciar la dictadura de López Obrador. Eso fue una engañifa. ¿Qué va? Alito fue a reunirse con Carlos Salinas de Gortari, que por cierto, dicen fuentes
también del PRI, que estuvo también ahora que murió Luis Echeverría. Entonces lo vieron por ahí, nos pasaron la información de que Salinas andaba en México. Así que muy atentos con eso, si hay fotografías, si hay información, porque me lo han dicho algunas personas del propio PRI. Pero bueno, más allá de eso, se fue a reunir con Carlos Salinas de Gortari y se habría reunido también con Enrique Peña Nieto. Esto es muy importante, Vicente, porque personajes de ese mismo partido nos aseguran que el líder nacional del PRI fue a negociar las candidaturas del Estado de México y Coahuila, que son los dos únicos estados, por cierto, que le quedan a ese moribundo partido político. Nos aseguran que para calmar la tormenta que tiene encima, Alito fue a proponer bajar la precandidatura de Ana Lilia Herrera Ansaldo en el Estado de México. Recordemos que Ana Lilia Herrera, que es muy cercana a Alito Moreno, ha sido diputada local, presidenta municipal de Metepec, senadora de la República y desde hace un par de años es diputada federal. Recordemos también que en la administración pública esta mujer ha sido titular de las Secretarías de Educación y de Desarrollo Social del gobierno del Estado de México y trabajó, por cierto, en las administraciones del corrupto Arturo Montiel y del expresidente que ahora la UIF ha denunciado, Enrique Peña Nieto. Así que Alito fue en calidad de cabildero y no de denunciante de ninguna dictadura, que no nos trate de ver la cara. Ahora, nadie en su sano juicio podría creer, Vicente, que Alito Moreno es un perseguido político. Por favor, ya lo hemos dicho. Usted sabe perfectamente quién es Alejandro Moreno Cárdenas. Usted sabe perfectamente quién es Alito. Es un político vulgar, es un político que con aires de perdonavidas ha dicho que a nosotros los periodistas no hay que matarnos a balazos, sino que hay que matarnos de hambre. Usted ya sabe que Alito, el siniestro Alito, fue el que contrató al tétrico publicista Antonio Solá, quien inventó esa jalada de que López Obrador es un peligro para México y que tanto repiten en el PAN, porque es el PRIAN, y al que, por cierto, Alito ordenó, ya lo dijimos hace unos días, pues que se le realizara una transferencia bancaria por 2.5 millones de dólares. Ese es Alito Moreno, y de verdad, Vicente, que se necesita tener la cabeza hueca o ser demasiado miserable, como lo están haciendo en el Universal y en el Financiero, para defender a Alito Moreno, porque estos medios de comunicación son unos sinvergüenzas. Sí, se necesita demasiada estulticia para hacer una defensa de un personaje tan vulgar, tan siniestro, tan poca madre. Mira, te lo voy a decir con todas sus letras. Alito es ladrón, es un sinvergüenza, es un politiquillo con mañas, por cierto, de proxeneta. Hay que recordar todo esto que ha trascendido de los PACs y todo eso con el asunto de las diputadas del tricolor. Ahora, que lo retuvieron en el aeropuerto, que las autoridades migratorias lo amedrentaron, por favor. El Instituto Nacional de Migración ya dijo que la revisión migratoria a la persona de nombre Rafael Alejandro Moreno Cárdenas se dio en estricto cumplimiento a una solicitud de las autoridades del estado de Campeche, tal como lo está diciendo el presidente López Obrador. Y te digo una cosa más, Alito ya lo sabía, Vicente. Estaba informado de que se llevaría a cabo una diligencia migratoria, pero le pareció un excelente pretexto para victimizarse como siempre lo hace. Así de burdo y así de cobarde es este extorsionador que solo el diablo sabe por qué sigue presidiendo al PRI y peor aún, solo el demonio sabrá por qué sigue presidiendo la Comisión de Gobernación de la Cámara después de que todos lo hemos escuchado extorsionando, amenazando, robando, inventándole la madre a media humanidad. Y ya para terminar, querido Vicente, déjame decirte que esa cochinada de rap real es una pieza burda, disque rapera, que ayer dio a conocer Ricardo Monreal, pero es más que una vacilada, es un espantajo que le rompe la madre al rap y al hip hop. Es una pieza pedestre y lo peor, llena de mentiras. Hola, soy Ricardo, senador con doctorado. ¿Qué chingado significa eso? ¿Por qué ese estúpido afán de presentar títulos y cartas credenciales
como hacen en la oposición. ¿Será que Ricardo Monreal es realmente de la oposición? Licenciado, maestro, doctor, ¿esto qué importa? A la gente le importa un cacahuate. Lo que la gente quiere y requiere, Vicente, no son políticos raperos ni famosos, sino políticos honestos que se preocupen por la gente, por cuidar del pueblo. Y eso es lo que menos tiene Ricardo Monreal. Dice Monreal en su monstruoso rap que es ajeno a la traición y que nunca se ha rajado. ¿De qué se trata? ¿Es un perdonavidas? Por un lado, es ridículo. Ha traicionado a quien ha podido. No ha traicionado a su propia sombra porque no la puede atrapar, pero de ahí en fuera ha traicionado el movimiento de la Cuarta Transformación, el López Obradorismo, el morenismo. Ya nada más el único que cree en él es ese personaje burdo que escribe en Milenio, que se sienta en la mesa de Leo Zuckerman y que en algún momento pensábamos que tenía idea, que tenía identidad y que hasta podría ser un intelectual importante. Me estoy refiriendo a Gibran Ramírez, pero ya parece ser el único que cree en él, el único que está siendo pagado, porque no lo niega. Le escriben en Twitter una serie de cosas, él no lo niega, al contrario. Ahora, es tan patriota Monreal, Vicente, ¿por qué ha colocado a dos raperos extranjeros? No sé, creo que son colombianos o venezolanos o de por allá, pero no son mexicanos, habiendo tanto talento dentro del hip hop y del rap aquí en México, pues no ha acudido a ellos. Entonces habría que ver y habría que darle seguimiento a los pagos que se realizaron a estos raperillos de cuarta, que deben de serlo para prestarse a una jalada semejante. Fíjate, mi querido Ricardo Sevilla, que más allá de eso, yo estaba pensando que Ricardo Monreal no se da cuenta que apostándole a estas mamarrachadas, a estas estupideces, nos confirma que es un político de esos tradicionales que le apuestan al circo, maroma y teatro. Cuando hay temas tan importantes, la verdad que sí me dio asquito. O sea, ¿qué necesidad? ¿Qué pinche necesidad de que le apuesten a esto? Definitivamente, lo voy a decir con todas sus letras, el movimiento de la Cuarta Transformación merece más que eso, Ricardo. Merece mucho más, querido Vicente, y tienes razón, es un político no solamente tradicional, sino un político tradicional y de pacotilla. Han estado circulando videos donde supuestamente hay un grupo de personas coreándolo como presidente, pero se ven ahí a los agitadores tratando de que se lleve a cabo esta jerigonza. Entonces, Ricardo Monreal no es un personaje que realmente conecte con la gente, y ya debería de saberlo. Si tiene el pulso del país, debería de darse cuenta que en las redes sociales no lo quieren. Si tú revisas Facebook, le dan una trapeada tremenda. Twitter, ni se diga. Y le preguntas a la gente de a pie, y no conecta con él. Entonces, por eso hace estos esfuerzos. Decía Marco Aurelio, precisamente, el emperador romano, que al pueblo pan y circo, y este personaje está haciendo eso. Ahora sí le da en la torre al rap y al hip hop, porque hay que recordar que esos movimientos musicales fueron pensados ex profeso para aquellas comunidades que padecían violencia familiar, violencia física, habían caído en las drogas. Entonces intenta conectar con la población, con la base de la población, con este tipo de jaladas, pero la verdad es que suenan repulsivas, tan repulsivas como fue en su momento ver a Ricardo Anaya tomando ahí una bebida con la gente o haciendo estos recorridos que nadie le creía. Se ve completamente impostado y la gente ya no tiene una venda en los ojos y sabe perfectamente quién es Ricardo Monreal, el hombre que ha traicionado a la Cuarta Transformación, el hombre que ha traicionado incluso a la Ciudad de México. Hay que recordar que una de sus grandes fichas es Sandra Cuevas, y ya hablar de Sandra Cuevas, pues lo hemos hecho bastante, pero genio y figura hasta la sepultura, querido Vicente.
Ricardo, yo sé que tú eres muy decente, pero yo soy muy majadero y muy, muy hijo de la chingada cuando quiero. Ahí te va. ¡Apa! Tocallitos que te cargas. Ricardo Monreal cantando rap y en su momento Ricardo Anaya tocando la flauta sin albur. Sin albur, señoras y señores. Mi querido Ricardo Sevilla, antes de que te vayas, hablando de cosas extrañas, vamos a dejarlo en cosas extrañas. En serio, no entenderán de símbolos, de mensajes, esos que se manifiestan por la paz frente a la estela de luz, el monumento a la corrupción de Felipe Calderón, piden paz en memoria de los dos sacerdotes jesuitas asesinados en Chihuahua y lo hacen frente a la estela de luz. ¿Qué parte no entienden del mensaje? ¿Qué parte no entienden del mensaje estos religiosos? ¿O de plano sí entienden del mensaje y es claro que prefieren el mátalos en caliente de Calderón, la supuesta guerra contra el narcotráfico de Calderón, que la estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en día? Para mí me parece una estupidez, una grosería, pero bueno, dame tu opinión para ir cerrando, Ricardo. Claro que es una estupidez. La estela de luz es un monumento a la corrupción, es la famosa, eso se pretendía como un foro de arte, eso hay que decirlo, y ahí se presentaban libros, se hacían simposios, mesas redondas, pero en realidad es un sótano horrible. No hay una buena luz, no hay convocatoria, la persona que dirigía ese recinto también ha sido señalada por inoperante, por corrupta, son escritores que provienen de la mafia, por cierto, de panista, que son de Enrique Krause, hay que decirlo también y recordarlo siempre, Enrique Krause tenía sus tentáculos puestos en todo el aparato cultural del panismo. Entonces, de la mano de Consuelo Saizar, Enrique Krause y todo este séquito, operaban la estela de luz. Entonces, ahí, por supuesto que saben, cuando van a hacer estos movimientos, que no les van a hacer ningún caso, porque es la antítesis de todo. Realmente, Felipe Calderón nunca se preocupó por la población, se preocupó únicamente para llevar a cabo sus enjuagues, eran enjuagues corruptos y llenos de sangre, y esa estela de luz, pues bueno, yo no sé por qué no la han derrumbado, deberían de derrumbarla como han derrumbado tantas otras cosas y poner otra cosa, un museo, una casa de cultura mucho más modesta. De verdad que no entienden de simbología, como tú dices, querido Vicente, porque ir ahí sería tanto como ir al museo de la tortura y decir, bueno, pues aquí estamos a favor de la paz. Entonces sería algo tan burdo como eso, pero eso es lo que hace la oposición. Desafortunadamente, eso está nutrido de muchos jóvenes, de muchos muchachos y de muchas muchachas que congregan, pero que no conocen la historia. De ahí la importancia de lo que dice el presidente López Obrador. Hay que recordarle a los más jóvenes cómo estuvo la historia, los episodios más representativos, los más emblemáticos, para que no se dejen engañar. Hay que recordarles cómo fue el sexenio de Felipe Calderón, cómo fue el sexenio de Vicente Fox, cómo fue el de Peña Nieto, para que estos muchachos que están acudiendo ahí y que los están captando, lavándoles el cerebro, pues sepan perfectamente qué es lo que están haciendo ahí. Y una vez que lo sepan, no se van a prestar a este tipo de estulticias, porque la gente requiere ser informada. Y de ahí la importancia capital de un medio de comunicación como Sin Censura, que cada vez, por cierto, querido Vicente, pues está cobrando mayor envergadura, aunque se escuche feo, pero así está
así se está poniendo dura la cosa. Entonces, muchas felicidades. Escuché que el presidente López Obrador se refirió a ti otra vez en la mañanera, y eso quiere decir que el trabajo que se está realizando acá en la familia Sin Censura, pues está siendo bien visualizado, y eso es un poquito más de ardor para la oposición moralmente derrotada. Así es, mi querido Ricardo, muchas gracias por tus generosas palabras. Pues somos todos, mi querido Ricardo, aquí en Sin Censura, como diría el propio presidente, no es cosa de un solo hombre, de una sola persona, somos todos, desde nuestros compañeros editores, nuestros productores, la querida Ceci Vega, el querido Don David, los compañeros de redes, como Yael, como Liz, como Alex, Cintia, Quique Legorreta, Alexis, Adriana, Toño, y obviamente la gran baraja de colaboradores, de columnistas como tú, mi querido Ricardo, a quien les estoy siempre agradecido por su compromiso. ¿Por qué no cerramos? Por cierto, nuevamente, que amor con amor se pague, con la invitación para que te vean, te escuchen, te lean, querido Ricardo Sevilla. Claro que sí, querido Vicente, público memorioso, síganme por favor en mis redes sociales, en Twitter, @SevillaCrítico, en Facebook, Ricardo Sevilla, así nada más, síganme por favor en el diario Basta, donde estoy publicando columna de lunes a sábado, y síganme por favor en Los Datos Duros, este informativo que tenemos en YouTube, L Datos Duros, así todo de corridito, nos encuentran en YouTube. Te mando un fuerte abrazo a ti, a todo el equipo de Sin Censura y a toda la gente que nos ve y que nos escucha, porque sin ellos esto sería muy difícil. Y bueno, pues aquí estamos, si todo marcha bien, nos encontramos el día de mañana a la misma hora por esta misma transmisión, esta misma liga. Claro que sí, Ricardo, te mando un abrazo. El corporativo internacional Baxter aclaró en un posicionamiento luego de la información que la liga al expresidente Enrique Peña Nieto, que su filial Plastiestéril fue constituida en 1991 por miembros de la familia Peña del Mazo. ¡Bolas! ¿Alfredo del Mazo también metido en esto o no Alfredo del Mazo necesariamente? Quienes en 1992 vendieron la totalidad de sus acciones a distintos inversionistas privados. La empresa aseguró que la familia dejó de tener cualquier tipo de participación accionaria en Plastiestéril desde ese año, pero no desmintió los señalamientos de las transacciones financieras que han tenido como destinatario final a Peña Nieto, como reportó Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera el pasado jueves. En una postura corporativa, Baxter explicó que en 1997, Baxter Edwards adquirió el 52% de las acciones de Plastiestéril y finalmente el 25 de enero de 1999, Baxter Edwards y Jaime Einstein, delegado de Baxter, adquirieron de la empresa X-Flex la totalidad de las acciones de Plastiestéril. Con esta transacción, Plastiestéril pasó a ser 100% propiedad del grupo corporativo global de Baxter Internacional. Los cambios de accionistas que se mencionan anteriormente fueron hechos cumpliendo todas las disposiciones legales aplicables en su momento, agrega el comunicado. Añaden que la empresa trabaja bajo los más estrictos estándares de ética y cumplimiento de acuerdo con leyes y reglamentos internacionales, nacionales, federales y locales. Esto aplica a todas las operaciones de Baxter en el país, incluyendo inversiones y licitaciones públicas, las cuales siempre han estado en línea con las necesidades y demanda del mercado local. Asimismo, todos los contratos públicos que Baxter ha celebrado en México cumplen con las regulaciones locales aplicables. Bueno, está bien. Pero ¿y qué tal? Porque yo soy muy mal pensado que Peña Nieto siga teniendo
amigos, socios en esta empresa, que no sea necesariamente de empresa a empresa, sino de cuate a cuate, de amigo a amigo. Ya que sí son muy mal pensado, muy pinche mal pensado. Y de hecho, Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, comentó en entrevista con Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela, por favor, que quede constatado que yo sí doy crédito a todos los colegas que leo y que comparto, asegura que la Fiscalía General de la República debe investigar al beneficiario final del esquema irregular descrito por la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Pablo Gómez, en el cual se involucran precisamente a las empresas que le acabo de mencionar, Baxter y su filial Plastiestéril, que fue constituida en 1991 por miembros de la familia Peña del Mazo, quienes dicen que en 1992 vendieron la totalidad de sus acciones. Es un caso histórico, así lo señala precisamente Santiago Nieto, el extitular de esa Unidad de Inteligencia Financiera. Era importante que nosotros le diéramos toda esta información, y para eso le agradezco precisamente la paciencia a las dos comadres, si me permite la expresión. Ya llegó la licenciada Laura Ceballos, usted sabe, abogada por la UNAM, con especialidad en Derecho Electoral, colaboradora de Sindin MX, y para nosotros un orgullo que forme parte también de estas mesas de diálogo de Sin Censura, y nuestra querida reina de Xochimilco, nuestra corresponsal Alina Duarte. Te saludo primero a ti, licenciada, desde acá, al frente de la Casa Blanca, esperando que en un rato ya llegue el presidente Andrés Manuel López Obrador. Por ahí de las 3 de la tarde estaría llegando a la capital estadounidense. Desde acá te mando un abrazo. ¿Cómo estás, licenciada? Querido Vicente, saludos hasta Washington. Oye, qué padre que estés ahí, pues en el ombligo de donde va a ocurrir este cisma importante en materia política, aunque haya quienes duden que el presidente Biden tome una decisión distinta a la que por años, por toda la vida ha ocurrido. Pero creo que es importante la presencia del presidente, hace un cambio de pues por lo menos de forma de ver las cosas, porque al final de cuentas el presidente representa, desgraciada o afortunadamente, según quien lo vea, no solo a los mexicanos, sino a todos los hermanos de Centroamérica, que también son parte de esta migración, que pues por un lado hace la vida en Estados Unidos para beneficio de los propios estadounidenses y claro, pues también para sus familias. Así que veremos a ver en qué encrucijada pone nuestro querido AMLO allá al presidente Biden, y a ver qué resulta. Y nada más como colofón de lo que estaban diciendo hace rato con el maestro Ricardo Sevilla, un mensajito para el senador Monri: un doctorado no quita lo tarado. El que entendió, entendió. Así es, mi querida licenciada Laura Ceballos. Saludo a quien extraño. Ojo, no se vaya a enojar su compañero, su pareja. La extraño porque aquí haces falta, querida Lina Duarte. Te mandan saludos los amigos, paisanos, como don Armando Fernández, quien fue nuestro productor, hace una cobertura aquí en Washington y quien ha regresado para hacerla de productor de campo en esta transmisión de Sin Censura. Querida Lina, te saludo a la distancia. Hola, ¿qué tal, Vicente? Saludos a ti, Armando, a todo el auditorio, a mi comadre Laura. La verdad es que sí, la verdad me emociona mucho verles allá en Washington, que además no solamente es gracias a esas coberturas que nos conocimos aquí en Sin Censura, que yo formé parte del equipo, sino además pues justo ya hicimos otra ahí, decía don Armando, hubiese estado padre que estuvieran de nuevo los tres mosqueteros ahí con Toño, con Vicente, y la verdad sí, me hubiese encantado. Las condiciones, bueno, no lo permitieron, pero bueno, me
encanta verte ahí, Vicente. Esperemos que voy a seguir muy de cerca esta transmisión con mucho cariño, porque sé también lo que significa, no solo para ti, no solo para Armando, sino para miles de mexicanos y mexicanas que van a ir mañana. La convocatoria está puesta desde las 8 de la mañana. Van a estar llegando incluso gente que conocí en Los Ángeles, van a estar llegando ahí, no solamente para digamos, respaldar las iniciativas que presente el presidente López Obrador, sino además para exigir, ¿no?, a ambos gobiernos, como tiene que ser, que se tomen las cartas necesarias en el tema de la reforma migratoria. Así es. Por cierto, quiero decirle que nos han citado por ahí de las 4:30 de la tarde en un hotel cercano a la Casa Blanca, porque la autoridad correspondiente de la Casa Blanca, a quienes estamos acreditados para ingresar al recinto mañana por la cumbre binacional entre Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, nos realizarán otra prueba de PCR para evitar cualquier situación con el tema del COVID. A esa hora más o menos estará el merequetengue por la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador al aeropuerto. Todo parece indicar que será el Reagan, ¿dónde? ¿El Dulles? Ah, bueno. Bueno, el presidente llega a Washington más o menos a esa hora y será el merequetengue. Va a estar complicado, pero bendita independencia de las redes sociales, el que sí estará ahí, me ha dicho, es Hans Salazar, el querido Hans Salazar, a quien le pediré permiso para poder proyectarles también en Sin Censura Nocturno las imágenes y las reacciones a la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a la capital estadounidense, algo que pues los medios tradicionales podrían perderse, porque ya nos dijeron que no hay forma de retrasar esta prueba PCR que nos tienen que realizar a quienes estamos acreditados. Y mañana le pido que esté al pendiente de la cobertura desde muy temprano, desde las 6:30 de la mañana con Toño. Acuérdese que no hay mañanera mañana porque está el presidente en Washington, pero nosotros estaremos desde muy temprano aquí en este Parque Lafayette, así se llama el parque, frente a la Casa Blanca, y desde aquí donde seguramente se reunirá la comunidad migrante y la comunidad que venga de diferentes partes de Estados Unidos a respaldar al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien busca lograr acuerdos en términos migratorios con el presidente Joe Biden para que se beneficien miles, cientos de miles o millones de migrantes. Ha sido tan cuidadoso el presidente Andrés Manuel López Obrador que el miércoles pasado que le planteé, que le comenté sobre la necesidad de muchas familias, que le contaba de un ya basta al racismo del gobernador de Texas, que fue muy cuidadoso, no me quiso dar detalles sobre lo que podrían ya haber acordado o estar a punto de cerrar los presidentes de ambos países, el presidente Andrés Manuel López Obrador de México y el presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden. Hoy volvió a tener mucho cuidado ante los planteamientos de nuestros colegas. Es importante señalar que el presidente no quiere echar a perder lo que ya se va construyendo. Así se pronunció el presidente Andrés Manuel López Obrador ante pues el planteamiento de visas y de cuántas y para Centroamérica o para mexicanos. Esto fue lo que dijo el presidente para entrarle a la mesa de diálogo con la licenciada Ceballos y con la querida Lina Duarte. Mande. El secretario de Gobernación comentó hace 3 semanas en Tijuana de que dentro de los acuerdos que se buscaban eran 300,000 visas para migrantes, 150,000 para centroamericanos, 150,000 para mexicanos. ¿Es parte del acuerdo que se va a firmar? Son temas que vamos a tratar, pero no quiero adelantar. Víspera. Vamos a ver cómo se dan las reuniones de trabajo. Son acuerdos, desde luego
a partir de, del convencimiento, del diálogo, de lo que conviene a las dos naciones, a los dos pueblos, y sí vamos a tratar el tema migratorio, pero ya ustedes saben cuál es nuestra propuesta. Nosotros lo que queremos es que la migración no sea forzosa, nosotros queremos que la migración sea opcional y desde luego legal, completamente legal, y que se llegue a un acuerdo en ese sentido, ordenar el flujo migratorio, legalizarlo, tanto para los que ya están allá, que trabajan honradamente, viven en Estados Unidos, contribuyen al desarrollo de esa gran nación, como los que por necesidad tienen que ir a Estados Unidos. Ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, licenciada Laura Ceballos, querida Lina Duarte. Para mí, esta es la lectura que le doy, podría ser el pronóstico de un acuerdo importante, me apuran tantito, histórico, entre México y Estados Unidos. Mi querida licenciada Laura Ceballos, te escucho primero a ti. Pues mira, sí, Vicente, porque al final de cuentas el presidente Andrés Manuel no tiene 3 días hablando de esto, tiene toda una vida haciendo justamente la referencia de la necesidad que tiene pues Estados Unidos de poner en regla, de visualizar y respetar los derechos de los migrantes, que son los trabajadores, pues más trabajadores, más importantes, los que verdaderamente producen la riqueza en Estados Unidos y a quienes se les han violado por décadas, por toda la vida, todos los derechos. Entonces, este acuerdo que además, si somos un poquito quisquillosos, también deriva de este nuevo T-MEC, o sea, en él se establecen también normas de mejor convivencia, por así llamarlo, entre los trabajadores migrantes de México y pues los empleadores en Estados Unidos, porque por un lado sí se modificaron las reglas del juego, por ejemplo, para los trabajadores en México, sobre todo de estas empresas que vienen de Canadá o de Estados Unidos y que tienen que homologar, no sé, derechos, salarios, todos estos beneficios tienen que estar a la par con los trabajadores del tipo de industria en Estados Unidos. Entonces no veo por qué no pudiera pues apretarse un poquito ahí el tornillo, digamos, la bisagra, precisamente para exigir que también sea un cumplimiento. Esta reforma migratoria tiene, híjole, toda la vida de estar en proyecto y no ha cuajado por una cosa o por la otra. Y pues también hay que entender, sí es cierto, para los presidentes de Estados Unidos, sea de la mascota presidencial que sean, unos pues dicen que los republicanos tienen un modo de pensar un poquito más apretado y que los demócratas son mejores. Al final de cuentas, nunca van a ser buenos para con la migración. Entonces, esto que hoy el presidente va a hacer, pues me parece que sí es histórico, precisamente porque va a poner en la mesa de Estados Unidos este tema pendiente por toda la vida. Y como te decía, yo creo que sí es importante ver, además, que es la voz que América del sur y de Centroamérica llevan hasta América del Norte, hasta la sede del poder en Estados Unidos, para decirle que ya basta de tanto hacerse los locos, de estar volteando para otro lado y no hacer caso de esto que es urgente, porque pasa no nada más por los derechos laborales, sino los derechos humanos en realidad. Entonces, si estamos hablando hace unos semanas de que la democracia era, no sé, la puerta de entrada para esta junta de países demócratas, que a la que no invitaron a los demócratas, que ellos consideran que no lo son, pues también sí es cierto que como se presumen ellos,
ser el país de las libertades y del American Dream, pues que hagan justamente de los derechos laborales y de los derechos pues humanos de los migrantes, con todo lo que ello implica, una realidad, porque pues para desgracia también de Estados Unidos, los migrantes no se van nada más porque les parezca emocionante cruzar 2, 3, 4 fronteras, sino porque pues ellos mismos, Estados Unidos, es culpable de la expoliación y de la explotación en estos países de los que se expulsan tantos migrantes, de la violencia, de las armas. Entonces, si vamos a hablar de reforma, se va a hablar de temas muy profundos y que seguramente pues estos miles de empleos repartidos entre Centroamérica y México sí tendrán un beneficio, yo creo, para millones de personas de la frontera de Estados Unidos hacia el sur, porque al final pues se arreglará un problema muy añejo y tendrán como obligación exactamente voltear a ver primero los derechos de las personas, en tanto migrantes, sus derechos humanos, sus derechos obviamente laborales, de seguridad social, etcétera. Entonces va a ser una cosa importantísima. Andrés Manuel ha ido 3 veces a Estados Unidos y pues para nosotros los mexicanos, aunque no estemos allá, sí que es una fiesta saber que va a ir a abogar por los derechos de nuestros hermanos que tienen necesidad de estar en Estados Unidos hace mucho tiempo sin ninguna garantía pues laboral y de respeto a su trabajo. Así que mucha esperanza en esta visita, aunque del lado de Estados Unidos no tengamos toda la certeza de que se respeten cabalmente pues los derechos de las personas que no sean güeritas y ojiazules. Mi querida Alina Duarte, ¿cómo ves tú el contexto? ¿Cómo ves tú las posibilidades? ¿Cómo ves tú lo que vamos a presenciar mañana? Bueno, yo creo que esta reunión definitivamente hay un constante cambio en la correlación de fuerzas entre la relación bilateral México-Estados Unidos. No es la visita que hizo un presidente López Obrador con un Estados Unidos a cargo de Donald Trump, ¿no? En donde Donald Trump no necesariamente había hablado bien de los mexicanos y había una necesidad de imponer esa lógica imperialista por sobre todo, ¿no? Se llegaban a ciertos acuerdos de cara a la pandemia y luego vino esta reunión también con esta misma lógica que señalas, ¿no? Una reunión de constantes encuentros entre empresarios mexicanos y estadounidenses, también ya con Joe Biden, en la cual, recordemos, también no se permitieron preguntas. Estábamos ahí en la Casa Blanca, no hubo derecho a preguntas tampoco. Y bueno, ahora venimos ya en un tercer encuentro, por así decirlo, ya en este periodo del sexenio de López Obrador, en donde pues lo que vemos es una movilización de mexicanos y mexicanos nuevamente afuera de la Casa Blanca, pero también un liderazgo pues marcado, ¿no? Sin titubeos, regionalmente hablando, en donde se espera que el tema migratorio, y eso es por eso es tan importante, ¿no? La lógica internacionalista, que no nos veamos solo por nacionalidades. Estas propuestas que se están haciendo también abren la puerta a reconsiderar los flujos migratorios en Estados Unidos con otras nacionalidades. No solamente es el caso de las y los mexicanos en Estados Unidos, que son más de 30 millones, sino además son flujos migratorios que han permitido que esa economía de Estados Unidos haya avanzado tanto y que el mismo Estados Unidos haya negado y les haya pues expulsado, ¿no? De una lógica pues de integración a la vida estadounidense. Se les niegan los documentos y yo creo que por eso es que hay una correlación de fuerzas distinta. Lo que vemos ahora es ese México arropado por el apoyo de las y los mexicanos en territorio mexicano, en territorio estadounidense, pero también por los gobiernos llamados progresistas en América Latina. Entonces, creo que se puede y se debe, porque además no solamente es la condición de México, sino un Estados Unidos que ha ido en plena decadencia, que económicamente está en declive, que la guerra en Ucrania les salió el tiro por la culata, como decimos, los precios, incluso en Estados Unidos, de los combustibles se han elevado, pero no en comparación con Europa, donde se han elevado casi 400%, y necesitan repensar
pensarse en el mundo. Estados Unidos está en un punto de franca decadencia que México también tiene que aprovechar, arropado de todos estos factores. Entonces, yo creo que este tema de la migración es tan solo uno de los tantos que se puede sacar provecho, ¿no? Y cuando digo sacar provecho, no es en beneficio del presidente López Obrador ni de las y los mexicanos, sino de quienes creemos que hay otro mundo posible allá afuera, y creo que hay posibilidades. No hay que ser ingenuos también, se trata de Estados Unidos, no es como que dé el brazo a torcer tan fácilmente, ¿no? El imperialismo estadounidense tampoco es de amigos y de compadrazgos, sino de intereses y de imposiciones regional y geopolíticamente hablando. Entonces, vamos a ver, pero yo creo, la verdad, yo tengo bastantes expectativas y que también la movilización de las y los mexicanos a las afueras creo que va a jugar un papel fundamental, Vicente. Oigan, a ver, Laura, Alina, también quiero plantearles un par de temas. ¿Qué piensan de estos anuncios de la Fiscalía General de la República de que van a reabrir el caso Colosio? Porque hay muchos que se avientan voladas muy gachas. Dicen, también es un intento de doblar a los priistas de Andrés Manuel López Obrador y su fiscal Alejandro Guerrero. Por favor, hombre. ¿Qué? ¿De modo que con la reapertura del caso se vaya a doblar Manlio Fabio Beltrones? ¿O Salinas? ¿O de qué estamos hablando? Pero reabren el caso Colosio, un caso emblemático, enigmático, como lo quieran poner, mi querida Laura Ceballos, pero que, ¿de qué es importante? Venga, escucho tu opinión. Mira, Vicente, si somos muy piquis, creo que mereceríamos los mexicanos que se reabrieran todos los casos de corrupción, de genocidio, de violación de derechos humanos, de crímenes extraños, y todos ocurrieron, pues obviamente, pues no sé, de 50, 60 años para acá, apenas murió el artífice del halconazo y de la noche de Tlatelolco. Y si bien no se fue, como dice la gente, se fue impune, estuvo obviamente señalado, pero no le pasó nada, ojalá haya tenido una vida tan desagradable como la que causó. Pero sí, en efecto, yo creo que todos estos casos, todos los que estuvieron pues orquestados, ejecutados desde el Estado por fuerzas tanto de las Fuerzas Armadas como de las policías, los gobernadores, todos debieran ser abiertos, porque ahí están los datos, están resguardados y siempre fueron ocultados. Fue pasar esta cajita de Pandora, ¿qué es eso? De corrupción, de mírate, yo te ayudo como Fox, ¿no? Yo te ayudo, te arropo, te abandero, pero tú no me vas a investigar a mí. Tú no vas a hurgar en mi pasado, ni vas a castigar a mis entenados, ni vas a ver por qué mi esposa se volvió rica. No vas a hacer nada de eso. Ese baloncito se fue pasando y eso es a lo que de alguna manera nos acostumbraron, pues es una costumbre muy fea y muy gacha. O sea, a esta bola de monstruos deberían de revisarles absolutamente todo, no solo por parte de la UIF, que desgraciadamente algunos de sus presuntos delitos prescribirán porque tienen un tiempo, una vida, una caducidad, digamos como si fuera leche, de algunos años para ser investigados, pero los asesinatos, los genocidios, las situaciones de estas guerras absurdas no tienen fecha de caducidad y deberían de ser una obligación para que se subsanen estas heridas del pasado y que dejemos de creer que todo sigue igual, que nada va a cambiar, que siempre se va a permitir la corrupción porque está incrustada en nuestro ADN. Y pues no es por nada, se lo digo con mucha, no cariño, porque qué asquito tenerle cariño a un ser como Alito, pero con algo de lastimita. El PRI no necesita ser desprestigiado, el PRI es un desprestigio total, igual que el PAN. Desgraciadamente su forma de conducirse, su corrupción absoluta, esta manera de convertir al país en su caja personal, económicamente hablando, y en un baño de sangre, sexenio tras sexenio, no les permite a ellos salir impolutos y decir que todo lo hicieron bien.
O sea, salió hace rato Calderón a decir que el Estado está usando todos sus medios para perseguir a los opositores. No, Felipe, nadie cree que ustedes son perseguidos políticos. A ustedes nadie los tiene que perseguir porque sus hechos los preceden. Entonces, a mí me parece ideal que se reabra el caso Colosio y que se reabran todos. Ojalá ya todos los alcance justamente la justicia de sus propios actos. A una cosa nada más para terminar, algo que sí me parece que ha pasado de 2018 para acá, aunque ellos todavía no estén sujetos a un proceso, bueno, Calderón sí, porque él tiene algunas denuncias en La Haya, precisamente por sus actos de genocidio, que esos no prescribirán jamás y eventualmente la justicia lo alcanzará. Pero algo que sí ha causado este cambio de gobierno, Vicente, es que hoy la gente no esté conforme con esas explicaciones pedorras que se animaban a decirnos para vernos la cara de tarugos. El primer juicio y el más importante es el del pueblo y me parece que por eso la gente opta por informarse de manera veraz para que no le sigan contando cuentos de princesas ni mentiras decoradas para que nos sigan viendo la cara de tarugos. Así que ese es el primer juicio y me parece que lo estamos empezando a digerir de manera responsable como parte de nuestras funciones como ciudadanía. Y no es castigo el que ellos estén perdiendo. Su desprestigio es producto de su propia forma de conducirse siempre tramposa, artera y corruptamente en contra del pueblo mexicano. Mi querida licenciada Laura Ceballos, le voy a pedir también un poquito de paciencia a Lina. Venga, señora, venga. Va pasando con su esposo y me dice, ese es Vicente Serrano. Gracias, ¿cómo se llama usted? Ay, Paulina Rendón. ¿De dónde es originaria? De la Ciudad de México. ¿Y nos ves desde hace mucho? Mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué hacemos para merecernos tanto acérquese, señor, para que... Porque son objetivos y porque apoyan al mejor presidente de México. Usted está con la Cuarta Transformación. Sí, totalmente. Yo vivo aquí en Estados Unidos, pero veo todas las cosas que se están haciendo en México y estoy muy feliz. Señor, ¿cómo se llama usted? Fernando Ruano Faxas. Yo viví en México, soy cubano, soy estadounidense, pero mi patria es México, viva México, adoro México, y que conste, es un honor estar con Obrador. Vinimos a apoyarlo, viva Obrador, viva la Cuarta Transformación, y al que no le guste, chin chin. Chin chin. Oiga, por cierto, algunos paisanos... Le voy a tocar un tema sensible. Marco Rubio y Ted Cruz, ni los cubanos los queremos, no votamos por ellos. Eso es pura estupidez, pura mierda. Perdón por la palabra, yo sé que los mexicanos son muy... Pero nosotros hablamos así. A Ted Cruz no lo quiere ni su madre. Y cuando Trump, que es republicano, dice que el papá de Ted Cruz, cubano, está involucrado en el asesinato de Kennedy, ¿qué se puede esperar de eso? Y por cierto, el cuñado de Marco Rubio estuvo involucrado en el narcotráfico, lo metieron preso y Marco Rubio lo ayudó en ciertas cosas raras. Nosotros, los cubanos, no votamos por Marco Rubio ni por Ted Cruz. Y tampoco por Bob Menéndez, ¿eh? Advertencia, el de New Jersey. ¡Viva México! ¡Arriba México! ¡Arriba la Cuarta Transformación! Siempre mi corazón estará con los que ayudan a los pobres. Y ese es López Obrador. Nada más para cerrar y dejarlos porque sé que andan de visita. Vinimos a apoyar a López Obrador. No, nosotros vinimos es profeso a apoyar la llegada de López Obrador, el mejor presidente de México después de Benito Juárez. Lo dijo usted. Que ya le van a decir los paisanos cubanos que ya lo contaminó, que ya lo infectó. Mira, a todos los paisanos cubanos y a todo el mundo que hable de mis criterios políticos, me los paso por el arco. Eso es y por otro lado, acuérdate que Benito Juárez, la familia, la hija de Benito Juárez tiene sangre cubana porque se casó con un cubano. Sus hijos son cubanos también, los nietos de Benito Juárez. Entonces Cuba está en México y México está en Cuba. Déjeme preguntarle para cerrar precisamente sobre la relación México-Cuba. ¿Qué se siente usted como cubano?
yo me emociono de escuchar su amor por mi país. Yo también amo la isla. He pasado momentos muy bonitos en su país. ¿Qué se siente ver y escuchar al presidente Andrés Manuel López Obrador plantarse y decirle al gobierno de Estados Unidos, háganlo por la gente, por humanidad? Totalmente de acuerdo. Mira, yo soy anticastrista, yo soy anticomunista, estoy en contra de cualquier dictadura, incluyendo el Vaticano, que es una dictadura. López Obrador es un hombre que ama la humanidad, es un hombre que quiere las cosas buenas. Entonces López Obrador fue a Cuba y también le dijo al gobierno de Cuba, hay que cambiar. López Obrador quiere ayudar al pueblo cubano. López Obrador busca las cosas buenas para todo el mundo, no solamente para los mexicanos. López Obrador es un individuo líder, es un benemérito también para las Américas. Él quiere las cosas buenas para las Américas. ¿Qué sucede? Todo el lío vino también porque López Obrador contrató médicos cubanos, los 500 médicos cubanos. Tiene que hacerlo porque México no tiene médicos, no los tiene. Conozco perfectamente la historia de México y la cultura mexicana. Hay que buscar los médicos en donde estén, sean de donde sea. Entonces, ¿qué pensaban los extremistas y traumaditos mexicanos? Que los iba a contratar de Estados Unidos. Sorpresa, Estados Unidos tampoco tiene médicos, tampoco tiene enfermera. Y suponiendo que los hubiera, iban a trabajar a México por el salario que se paga. ¿Me entiendes? Entonces, a los indígenas mexicanos, a los pobres mexicanos, al pueblo mexicano, a los negros mexicanos, que son muchos, que nadie habla de ellos, la Costa Chica, Veracruz, toda esa zona está llena, son más de 1 millón de negros mexicanos, nacidos en México. A esa gente hay que ayudarla, a esa gente. ¿Cómo es posible que una persona, una mujer, esté dando a luz? ¿Cómo es posible que un niño esté en la calle enfermo y que no lo reciban en ciertos hospitales? Porque no tienen seguros médicos. Esa historia me la conozco muy bien. Arriba, López Obrador, contrata a los médicos, aunque sean del planeta Júpiter. Tú tienes que luchar por México y adelante. Y yo estoy contigo. Y si me tengo que hacer mexicano para votar por él otra vez, me hago mexicano. Oiga, ya me di cuenta, señora, ¿por qué se enamoró de este señor? ¿Qué pasión para hablar? Acérquese un poquito nada más. ¿Qué le dice a la gente allá en México? Por ejemplo, ¿qué le diría? Para cerrar, no les quiero quitar mucho tiempo. ¿Qué le diría a esos que se oponen a López Obrador, que pareciera que odian a López Obrador? ¿Qué le dice a la gente que no apoya a López Obrador? Pues es muy triste, o sea, yo entiendo que en las democracias debe haber diversidad y todo, pero creo que hay mucha gente que está contaminada, que no se informa bien, tiene demasiados prejuicios y eso ha estado afectando, ¿no? Pero bueno, pues ojalá y el tiempo y la historia les demuestre lo que está haciendo nuestro presidente. Yo creo que los resultados y los hechos hablan por sí mismos, ¿no? ¿Desde dónde vienen? Vivimos en Carolina del Norte. ¿Desde allá vienen? Sí, claro, nos venimos el fin de semana para apoyar a nuestro presidente. Nosotros vinimos para México, para Estados Unidos, que conte, porque la trasladaron a ella, mexicana, la trasladaron a ella para acá, como especialista. Nosotros. ¿Qué hace? Ella es especialista en customer service, cuestiones de negocios internacionales. Es una mexicana triunfadora, yo también. Yo soy especialista en lingüística, antropología social, trabajé en México en la UNAM, di muchas clases en 3, 4, 6 universidades en México. Estoy orgulloso, lo volvería a hacer, pero ella me trajo. Yo, cubano, no traje a mi esposa. Mi esposa mexicana me trajo a mí. Desde Carolina, déjenme despedirme como... Armando, ayúdame, por favor. Aguánteme tantito. Déjenme despedirme como se merece esto. A ver. Perdónenme ustedes, pero tenía que hacerlo, ameritaba este abrazo fraterno. Mi querida Lina Duarte, perdóname por... Me desborda este señor cubano, nos ha dado una que otra lección a más de un mexicano con su amor a México, con su compromiso con México, mi querida Lina.
Es que de eso hablo, Vicente. Cuando hablamos de internacionalismo, no estamos hablando de lo que dice o hace Andrés Manuel solo en México. Estamos hablando de esas posibilidades de crear estas alianzas entre pueblos, el pueblo estadounidense, el pueblo cubano, el pueblo mexicano, el pueblo venezolano, el pueblo haitiano, etcétera, etcétera. Las geografías, ¿no? Cuando pasan estos gobiernos y dejan huella, es porque también lo dejan en todo el continente. Entonces, esto que acabamos de ver es esa clara expresión, además, y me llama mucho la atención porque dice el señor, soy anticastrista, ¿no? O sea, es alguien que es anticomunista, que no le parece lo que está ocurriendo en la isla, y aún así, ¿no? Reconoce el hecho, ¿no? O sea, incluso esto me llamaba mucho la atención, reconoce el hecho de que las cosas están cambiando regionalmente, del rol que está jugando México dentro de los pueblos y de lo que implica que una pareja mexicana, de cubanos, estén ahí en la Casa Blanca hablando y con esta claridad de apoyar, ¿no? O sea, creo que eso habla mucho del panorama que hoy estamos viviendo en la región, que se vivió, ¿no? Eso no se transmitió en televisión hace 20 años, pero también la lógica de cambiar regionalmente, pues se dio con esta llamada década ganada, en donde primero, pues ante el desgaste de las instituciones, gana las elecciones un Hugo Chávez, que ya había intentado ganar había intentado dar un golpe de Estado y lo metieron a la cárcel, pero después llegaron personajes como Lula da Silva, como Evo Morales, como Rafael Correa, Néstor Kirchner. Esa llamada década ganada implicó esto, la generación de nuevos lazos de solidaridad, de nuevas concepciones regionales, y hoy vemos un México que no hay duda que está generando nuevamente esa unión, esa articulación entre los pueblos, no solamente entre los gobiernos, y yo creo que aquí lo que nos acaban de dar es esa demostración de que hay otra vía, ¿no? De que las cosas se hagan y que no pasan por Estados Unidos decidiendo sobre lo que considera su patio trasero. Creo que esto es un gran ejemplo y la verdad me alegra mucho que haya sido tan particular, ¿no? Este testimonio tan fuerte para que la gente también, ¿no? Dimensionemos de lo que implica allá afuera lo que está ocurriendo en México. Nada más me faltó decir, me siento mal porque le debí de haber dicho, hermano cubano, ya eres mexicano, chingada madre. Se me eriza la piel, me dan ganas de chillar. Veo emocionado a Armando. Ven, Arnoldo, también llegó Arnoldo. Amigos, amigas, regresamos en breve. Pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros tres principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores. Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1,000,000 de suscriptores. Y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter, en @Vicente Serrano, y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.